Con 4 bajas para el encuentro del domingo frente al Manta, el equipo del Deportivo Cuenca se prepara en el complejo de Patamarca para este compromiso a desarrollarse el día domingo. Se busca concentrarse en la parte futbolística, dejar de lado los inconvenientes, entre ellos el aspecto económico, y tratar de que el plantel sume puntos decisivos en las siguientes fechas. Gregory González, Andrés López, Eder Fuerte serán bajas nuevamente en el Deportivo Cuenca en el bloque defensivo. A ellos se suma también Adrián Arias, quien fuera expulsado en el último partido. Regresa Galo Corozo, y con este panorama, Deportivo Cuenca se prepara para el encuentro frente al Manta el domingo a las 13:30. Tenemos ahora cuatro muchachos afuera y bueno, hay que seguir, hay que ir armando el equipo para el fin de semana con los muchachos que tenemos y como siempre, un equipo joven y bueno, con ganas, que es lo que nunca le falta al equipo. Y el aspecto económico también es uno de los principales inconvenientes a la interna del Deportivo Cuenca. A pesar de ello, se preparan en el complejo de Patamarca. No es lindo jugar a puerta cerrada, parece un entrenamiento, pero bueno, son las disposiciones, hay que acatarlas y nosotros como profesional tenemos que sobrellevar cualquier tipo de decisión o multa que te ponga la federación. Cuerpo técnico y plantel de jugadores luchan para salir de las últimas ubicaciones. Cuando yo agarré el equipo estábamos último y nunca hablé de descenso y ahora tampoco, tenemos que sumar y nada, acá la única forma de tener más tranquilidad y de terminar el campeonato bien es sumando puntos. El volante May Rodríguez y Silvano Estacio tampoco van en el Deportivo Cuenca. Hugo Mogrovejo, Más Deportes.